Aquí estamos en Esteban Echeverría, en el 9 de abril en Transradio. Acá el agua no baja, tuvo una pequeña baja hoy a primera hora, pero ahora volvió a subir, posiblemente también por esta lluvia que hace un rato era mucho más fuerte que ahora, ahora es una lluvia no tan importante. Bueno, acá formalmente hay unos 450 evacuados que están en centros de niños y después hay unos 1.200 autoevacuados aproximadamente. Después hay mucha gente que no se va, que se ha quedado en sus casas. Nosotros ahora estamos en una altura y llegamos hasta acá en un bote de la Cruz Roja. El agua más o menos en esta zona del barrio tiene unos 80 centímetros de altura. Estamos por ejemplo en una esquina donde hay un comercio que subió, que subió el piso un metro aproximadamente para no inundarse, y de todos modos ayer tenía agua dentro del local. Allí al fondo de la imagen vas a poder ver el bote de la Cruz Roja que está recorriendo las calles internas. Fíjate a dónde le llega el agua aproximadamente, un poco por debajo de la cintura, y están recorriendo buscando a aquella gente que está en los techos, algunos que quieren salir. Aquí a unas 10 cuadras aproximadamente está el camino de cintura, allá está el centro logístico de la Municipalidad Esteban Echeverría donde están entregando alimentos. Recién mañana, me decían desde la Municipalidad, recién mañana van a entregar frazadas y colchones, esperando que baje el agua, que no tiene sentido entregarlas hoy porque la gente no tiene lugares secos donde tirarse acá dentro del barrio. Nosotros estamos con Carlos. Carlos es el dueño de esta pizzería. Yo te decía, bueno, Carlos, ustedes tuvieron que subir al piso del local. Sí, sí, porque nosotros ya sabíamos que se inundaba. Y bueno, subimos la pizzería a un metro La referencia son estos coches que están estacionados acá. Hasta allí llega el agua, vos tuviste que subir por encima de la altura de donde llega el agua. Pero igual se inundó. Llegó como, adentro de mi casa entró como 20 centímetros igual. Así que a mi mujer y a mi hijo lo tuve que sacar en un bote improvisado el martes porque no venía nadie y lo pudimos sacar nosotros como pudimos hasta la ruta con mi suegro. Después volví por el tema del robo y eso, alguien que tenía que quedar en la casa. Pero te estás quedando para cuidar el local y la casa que está arriba. Claro, sí. Me tuve que quedar acá y bueno, estamos esperando a ver si baja un poco más el agua, pero ahora con el tema de la lluvia no sé si va a bajar. ¿Y acá de vecinos tuyos cuántos hay que se quedaron? Y mayormente por casa siempre queda uno, porque por el tema del robo, por levantar las cosas, o por cuidar lo poco que tenemos. Sí. Está re jodido. Bueno, y están sin luz, comercialmente no pueden hacer nada. Nada. No, aparte perdimos todo lo que es mercadería, todo se tiró, se consumió y no perdimos todo. No, ahora estamos mal. Y de experiencias anteriores que tengas, tal vez no tan grandes como estas, pero ¿cuánto puede llegar a tardar en bajar el agua? Y nosotros calculamos que 4 o 5 días. En 4 o 5 días ya se va el agua. O sea, por lo menos el fin de semana vas a estar así. Sí, si fuera a llover 4 o 5 días ya tendría que estar bajando. Pero no sé, la verdad que nunca había pasado algo así. También con Rodrigo Cuba, que es director de respuesta de emergencia de la Cruz Roja. Hay un operativo que se ha montado, que tiene tres frentes de actuación. Por un lado, tenemos presencia en los centros de evacuados, donde estamos llevando una estrategia de apoyo psicosocial para contribuir y cooperar también con el estrés de las personas, ¿no?, en este momento de que acaban de evacuarse. Por otro lado, hemos montado algunos puestos sanitarios de avanzada para darle soporte a algunas necesidades de esta índole, ¿no?, a las personas que se están evacuando. ¿Y cómo se asiste a todos esos que nos decía Carlos que quedan acá en las casas? Bien, bueno, evidentemente hay muchas personas que quedan en las casas y que tiene que ver con muchos factores, pero principalmente por el desarraigo. O sea, nadie quiere dejar su casa y está lleno de agua, ¿no? Entonces, estamos haciendo recorridas sanitarias dentro de las embarcaciones nuestras, brindando, bueno, algún tipo de ayuda y que le podamos acercar, sacando gente que tiene tratamientos crónicos y demás, digo, para poder también hacer evacuaciones médicas y evacuaciones sanitarias de soporte. Es una tarea agotadora. Sí, la verdad es que es una tarea agotadora, pero bueno, nada, nosotros estamos felices de poder ayudar y bueno, ¿cuánta gente hay acá trabajando en Esteban Echeverría? Bueno, en Esteban Echeverría son muchas las organizaciones que están trabajando, ¿sí? Nosotros particularmente la Cruz Roja en este momento tiene 30 voluntarios desplegados de distintas filiales de la provincia, con algunos móviles, son 6 puestos sanitarios los que están levantados aquí, 4 embarcaciones. Desde la municipalidad, que están haciendo el reparto de alimentos secos y agua, recién hoy van a empezar a repartir también elementos de limpieza, cuando se espera que después de la tarde empiece a bajar el agua, después de las 2 de la tarde empezaría, la previsión es que empezaría a bajar el agua, y ahí van a empezar a repartir elementos de limpieza porque es la segunda tarea. Allí te cuento, de enfrente nos están gritando de una casa que está a unos 30 o 40 metros, piden bombas de desagote. La mujer
le llegamos a escuchar que pide las bombas de desagote. Un reclamo de bombas, de desagote. Acá recordemos que, como nos decía Carlos, se suele inundar en las lluvias grandes. Dicen que esta vez fue mucho mayor que otras veces. Recordemos que esta agua viene acumulada de la cuenca alta del Matanza, viene de la zona de Virrey del Pino, La Ferrere, González Catán. Es como que busca su paso por acá para finalmente volver al Río de la Plata.